En cada nuevo arco, Oda les da power-ups a los Mugiwara para que sea más sencilla el avance de la trama. En este caso, en el arco actual, aún no han obtenido ningún power-up nuevo. Tal vez algunos lo obtengan y otros en el siguiente arco posterior a este. Así que en este vídeo vamos a teorizar y predecir cuáles serían los futuros power-ups de los Mugiwara, pero antes de eso, como siempre, me gustaría mandar un saludo a los miembros del canal por su gran apoyo, en serio, muchas gracias panitas, y también a estos otros nakamas por ser los primeros en comentar y dar like en mi vídeo anterior. Ahora sí, empezamos con los futuros nuevos power-ups de los Mugiwara. Zoro. Zoro está a un nivel muy alto actualmente, probablemente esté en tabla alta como comandante de Yonkou, superado por muy pocos como viene siendo Ben Beckman. Entonces, ¿qué power-ups podría obtener nuestro Yonkou verde favorito para superar este nivel y estar más cerca como el espadachín más fuerte del mundo? Pues tengo varias ideas. La primera es que finalmente logré crear una Cocteau, que viene siendo la que tiene en la boca, que es la espada de su amiga Quina. También es posible que lo tenga en las tres espadas, pero actualmente lo veo excesivo. Puede que en el futuro lo logre, sin embargo, ahora mismo no le veo con las tres. El otro power-up que puede recibir es una mejora en sus hakis. Sabemos que tiene el del conquistador en su forma avanzada, pero no lo sabe manejar. Puede que esta vez sea consciente de ello y empiece a usarlo. También puede obtener el avanzado del haki de observación, pero posiblemente no el del futuro, sino una variante especial y única, para poder llegar a rivalizar contra Shiryu de la lluvia, que es su final boss con la fruta de la invisibilidad, la Suketsuke no Mi. También está el tema de su ojo cerrado. Yo a día de hoy no sé si lo va a abrir antes de que termine la obra, ya que para mí el mejor momento fue en Wano, pero quién sabe, Oda siempre tendrá ese recurso para poder usarlo cuando quiera y darle un gran power up con su ojo especial o una mejora en alguna característica que ya tenía. Por último está el tema del aura demoníaca que mucha gente menciona que tiene, y más aún si lo conectamos con la parca que apareció después de su combate contra King, que a día de hoy tampoco nos han dicho nada sobre eso, simplemente que Zoro menciona, discutiendo con Sanji, que vino del mismísimo inframundo para matarle. Como veis, Zoro tiene muchos recursos guardados para que Oda lo explote al máximo si así lo desea, cosa que es normal, porque Zoro es la representación del puro poder en One Piece. Nami. Con Nami está difícil, porque actualmente ya es bastante poderosa con Zeus, que ha sido un tremendo power-up por parte de Oda hacia Nami, así que me declino más en que posiblemente su power-up sea una mejora en su habilidad de navegación por parte de Vegapunk. Por ejemplo, que su Log Pose consuma una fruta del diablo y que sea exactamente la Maps Maps no Mi modelo Google Maps. Nah, es broma, lo siento, pero sí podría pasar en que el Clima Attack de Nami obtenga alguna mejora por parte de Vegapunk en vez de Usopp como siempre es, porque obviamente Vegapunk es el top 1 científico con más conocimientos. ¿Quién sabe si al final implementa alguna fruta en el Clima Attack? Sobre sus hakis, yo como siempre digo, deberían de tenerlo todos los Mugiwara, pero hasta el momento pienso que debería tener el de observación mínimamente Nami. Brook. Brook tiene todas las papeletas para que su power-up se base en el haki de armamento, ya que es lo primordial para cualquier espadachín, entonces partiendo de esa base, ese sería el power-up que creo que obtendrá, sin contar que también podría tener una espada negra, aunque tengo mis dudas de que sea lo próximo que obtenga, como mucho para el final de la serie. Pero luego está el tema del despertar de su fruta, que ya vimos que lo materializa fuera de su cuerpo, e incluso hace como una especie de Susano gigante que lo vimos en Whole Cake, aunque ese poder no atacaba directamente, o sea, ofensivamente. Pero, ¿qué tal si esto podría ser el power-up en el futuro? Un Susano gigante de su alma para atacar, que por cierto, los que hayáis visto Naruto, sabréis a qué me refiero cuando digo Susano. Básicamente, un humanoide gigante espiritual, por así decirlo. Entonces, en resumen, sería crear un Susano ofensivamente. Así que, para mí, estos serían los power-ups de Brook. Usopp. Como dije incontables veces, Usopp debe de entrenar ya mismo el haki de observación y tener también el haki de armadura para impregnarlo en sus balas, pero lo más importante es el hecho de tener el haki de observación avanzado de ver el futuro, ya que recordemos que Vanaugur es su final boss pirata, por lo que lo necesitará para poder prever mejor dónde se teletransportará en cada momento con su fruta de la teletransportación, la Wapu Wapu no Mi. Otro power-up importante para él sería el haki del conquistador. Suena meme, pero ya hizo mención de que lo tenía en forma de mentira,
y ya sabéis lo que pasa cuando miente. Por último, puede ser que mejore su arma Kabuto gracias a Vegapunk de alguna forma, ya sea dándole balas especiales tipo Kairoseki, cosa que dudo porque estaría rotísimo, o mejorar su precisión como tirador. Luffy. Todos estamos de acuerdo de que Luffy ya está en su peak de poder en general, porque tiene todos los hakis avanzados y también su fruta despertada, que es la más poderosa de todas las existentes. Pero esto no deja de ser un shonen, así que debe de seguir recibiendo power-ups porque la obra no termina aquí, y siguen habiendo personajes muy poderosos como viene siendo Akainu, Barbanegra o Im. Entonces, ¿qué power-ups podría llegar a obtener Luffy? Yo tengo pensado justamente dos. La primera es la más obvia, por así decirlo, y que sea una aplicación nueva en su quinta marcha o incluso la sexta marcha, que sería la forma bestia de su Zoan. Pero la pregunta es, ¿cómo sería esta forma bestia en la fruta Nika? Pues basándome en la silueta de Nika que nos mostraron antes del despertar, esta tenía una espada y una especie de lanza o báculo en la otra mano. Tal vez ese sea el modo bestia, que saque una lanza o un báculo desde su pelo, como lo hizo contra Rob Lucci, que sacó unas gafas de la nada, y que de alguna forma sepa usar esa lanza o báculo y no entienda el porqué, pero lo sepa usar justamente porque está en el ADN de su fruta. Además, tendría sentido que lo pudiese hacer porque contra Barbanegra no lo puede tocar porque le anula su fruta del diablo, y si le anula, pues está ripeado. Ya sé que puede ir full haki y tal, pero no siempre va a estar usándolo, sería aburrido para el espectador. Así que con este báculo podría pelear contra él sin tocarlo y asemejar al personaje en el que está inspirado Monkey D. Luffy, que sería Sun Wukong, al igual que Goku, vaya. Igualmente, os he dicho una parte y muy resumidamente mi teoría de la sexta marcha de Luffy. Volveremos a tocar este tema en otro vídeo en el futuro, así que dadle muchos likes a este para que me dé prisa y os lo traiga, porque creedme que os va a encantar. Volviendo al tema, el otro power-up sería nuevas variantes de sus hakis, como viene siendo la anulación del haki de observación, como lo que tiene Shanks. Y aquí hay mucha confusión, que próximamente sacaré un vídeo de esto, porque se nos ha confirmado que no usa su propio haki para anular otros hakis, sino que lo hace con su propia respiración. Es decir, que de un modo concreto, como lo hace Shanks, puede llegar a ocultar totalmente su presencia, por lo que no lo detectan con los hakis de los enemigos. Así que probablemente esto también lo tenga Luffy, o si no, otras variantes nuevas jamás vistas. Y bueno, terminamos con Luffy y continuemos con el siguiente. Franky. Franky lo tiene súper fácil para recibir power-ups ahora mismo, porque estamos en el arco tecnológico Egghead. Además, se le ve muy interesado en todas las vainas que Vegapunk le va enseñando, así que tenemos varios caminos. La primera y la más obvia sería una mejora en su cuerpo, con alguna cosa que le dé Vegapunk, ya sea las burbujas del arma de Lilith, que anula otras frutas del diablo, y así no necesitaría tener haki de armadura. También puede ser que los guantes que enseñaron al principio del arco, que puede tocar los hologramas, lo implementen en su cuerpo también. El caso es que cualquier cosa puede mejorar su cuerpo y no necesitaría hakis. La otra sería basándonos en el Wanted de Franky, donde vemos que la foto es la de Sunny, ya que el gobierno mundial piensa que Franky es el propio Sunny. Podría finalmente implementar lo que sabe de los planos de Plutón en el barco y chetarlo. Además, tendría sentido porque hay una cama de la tripulación de Barba Negra que tiene la fruta de la isla, por lo que podría ser el rival directo de Franky, y la pelea consistiría en asediar la isla con su barco. Que por cierto, pronto sacaré el vídeo de los versus entre la tripulación de los Mugiwara y Kurohige, va a estar muy interesante. En definitiva, cualquier cosa puede pasar con Franky porque está literalmente en la mejor isla para obtener más poder. Jinbe. Para mí Jinbe está ya en su prime, no es necesario que tenga ningún power-up nuevo, pero lo que sí que creo es que nos va a mostrar algo que nunca nos lo haya mostrado, a pesar de que ya lo tenía. Igual, tal vez, también pueda refinar un poco más sus hakis y llegar a tener alguna aplicación extra, quién sabe, pero como digo, ya está en su prime, por lo que no creo que tenga nada más. Chopper. Entendiendo que Chopper es un camello, ya que va ofreciendo ciertas sustancias, entre comillas, a otros personajes como viene siendo a Beppo, y también mejoró su propia sustancia, entre comillas, gracias a su proveedor Caesar Clown, que le mejoró la fórmula haciendo que dure más el efecto de esa sustancia llamada Rumble Balls, pues partiendo de esa base puede que siga mejorando sus drogas para lograr nuevas formas o combinar las que ya tiene. También es posible que empiece a despertar el haki de armamento, ya que sinceramente ya toca, y más siendo un peleador cuerpo a cuerpo.
Pero el power-up más importante debería de ser el despertar, porque con Chopper tenemos algo curioso, y es que yo soy de los que piensan que el Monster Point es realmente el despertar de Chopper de una forma forzada y mal hecha. Me explico, visto lo visto recientemente en el manga de cómo se veía el despertar de Roblucci, es obvio que la transformación de Chopper se debe de ver más grande de lo normal y con la bufanda esta de humo que tiene Luffy, Yamato y Lucci. Entonces, también basándonos en Lucci, el hecho de que su forma despertada es la forma híbrida y bastante más grande de lo normal, pues tal vez para Chopper sea lo mismo, un Monster Point un poco más pequeño con el humo y con una cara más agresiva. Así que bueno, en resumen, como digo, Chopper ya llega al despertar de forma forzosa con las Rumble Balls, pero lo interesante aquí es que lo logre sin estas Rumble Balls o que lo logre mejorando con estas mismas Rumble Balls, que también podría usarlo para tener mejor control, pero lo ideal para mí sería no usarlo. En todo caso, Chopper Monster Point, con los detalles del despertar de Lucci, es el power-up ideal para él. Nico Robin. Voy a repetirme con el tema de Nico Robin con otro vídeo que hice, y es del futuro despertar de Nico Robin, porque creo que ese va a ser el siguiente power-up. Pues eso, como sabéis algunos, a Oda le flipan mucho los mechas, ya sabéis, robots y todo lo que tenga que ver con ellos. Es muy típico que los niños de Japón les gusten estas cosas, y de hecho lo refleja mucho con Luffy, Chopper y Usopp, que son como los niños del barco. Por eso siempre les gusta cuando Franky les presenta algún invento nuevo. Os explico esto porque no me sorprendería que el despertar de la Hana Hana no Mi permita sacar suficientes partes de tu cuerpo para cubrirte de un clon tuyo como especie de armadura, y que permitas tener total libertad de hacer lo que te da la gana sin sufrir daños, ya que cada parte donde te peguen puedes brotar nuevos miembros y así constantemente, siendo que tú estás dentro controlando con precisión todos los ataques. Sería una especie de mecha pero siendo humano. No sé por qué, lo veo muy posible por lo que os he explicado y lo random que puede ser para One Piece, ya que a veces a Oda le encanta ser así. Así que en resumen, podría brotar extremidades gigantescas, no como los que hace actualmente, que es la combinación de muchas piernas para crear una pierna gigante, sino hacerlo literalmente gigante o transformar el entorno como un edificio en una parte de su cuerpo y atacar con él. Ya sabéis que las paramecias tienen ese tipo de despertar o crearse una armadura de otro cuerpo para pelear con más libertad. Y si tuviese que incluir algo más, sería Haki de armamento, porque sería un buen power-up para ella, ya que aunque no pelea directamente cuerpo a cuerpo, lo hace a la distancia. Sanji. Lo voy a decir claro y directo. Para mí Sanji tendrá una técnica llamada Amaterasu Jambe, y esto lo digo por varias razones. 1. El fuego negro simboliza el fuego más poderoso. 2. Por su temática de pierna negra queda perfecto. 3. Amaterasu significa Dios del Sol como su capitán. Y por último 4. Queda fachero y punto. Por otra parte, sobre sus hakis podría obtener el avanzado del de observación, porque está casi a las puertas de él, ya que recordemos que su haki de observación es muy alta, casi llegando al de Luffy. El de armamento estaría interesante también en su forma avanzada. Y finalmente el del conquistador, porque yo soy de los que piensan que lo tendrá, así que también estaría interesante que lo tenga y que justamente el conquistador sea lo que realmente le impulse a tener el fuego negro. Además, recientemente salió un color sprite que aparece en varios Mugiwara, todos durmiendo y Sanji despierto con un libro que pone Cooking. Está mal escrito porque sería Cooking sin la C en medio, pero si está escrito así quiere decir Color of Conqueror King, es decir, Haki del Conquistador. Se escribe Color of Conqueror porque es la forma literalmente bien escrita y dicha. Así que yo lo siento mucho, pero para mí Sanji lo va a despertar muy pronto, por eso en este color sprite aparece despierto y los demás más no, y con esa referencia de texto pues está más claro que el agua. Y con esto terminamos aquí. Espero que os haya gustado los power-ups que les he dado a cada uno. Si creéis que podría ser otra cosa, ya sabéis que podéis comentármelo en la caja de comentarios, que siempre os leo y a veces tenéis muy buenas ideas. Poco más por mi parte, gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!